La Organización de las Naciones Unidas cumple 76 años. El 24 de octubre de 1945, y luego de varios meses de redacción, se firma el documento fundacional en el que Uruguay se compromete a trabajar para mantener la paz y seguridad internacional. Llevar asistencia humanitaria a quienes lo necesitan, proteger los derechos humanos y defender el derecho internacional como sus objetivos fundamentales. Luego, el desarrollo sostenible y las acciones climáticas para evitar el calentamiento global se convirtieron en la nueva labor para lograr un futuro mejor y digno. Nuestro país participa del trabajo humanitario desde el año 1928. En conversaciones de paz entre Bolivia y Paraguay, y desde ese entonces no ha dejado de estar presente cada vez que se nos convoca, ya sea con observadores militares en varios puntos del planeta: India, Pakistán, Colombia, Sudán, República Centroafricana y República Libanesa. Con efectivos que conformaron batallones en Camboya, Mozambique, Angola y República de Haití. Y con los que aún hoy continúan con su ardua labor en la República Democrática del Congo y en la República Árabe de Siria, nuestra última incorporación en el año 2019. El Ejército Nacional se compromete a seguir trabajando por el mantenimiento de la paz, desde el diálogo y la negociación, cualidad de nuestros soldados reconocida y distinguida por las Naciones Unidas. Apostando siempre por el desarrollo de soluciones para problemas de carácter social, cultural y humanitario.